confesaros una cosa. Tengo que confesaros que Databis Málaga tiene un reto pendiente. Y es conseguir traer a Nagore de los Ríos. Porque, bueno, por circunstancias... Es que no, Alberto no sé dónde está, estaba por ahí antes. Alberto lo sabe. Porque está en el baño, lo he pillado en el baño. Me escuchará el bebo. Bueno, el caso es que lo intentamos una vez, pero por cuestiones de salud al final no fue posible. Esta vez venía en el cartel, ¿vale? Ha sido un imprevisto de última hora. No puede estar aquí, no ha podido viajar por tema de salud de Bilbao a Málaga. De hecho, lo cancelamos hace muy poco. Pero bueno, pese a las circunstancias, tenemos un recurso que os queríamos compartir de parte de Nagore de los Ríos. Nagore la presenta, aunque ya le en el Meetup. Nagore es periodista de formación, pero bueno, a día de hoy ella es conocida, sobre todo los que trabaja, y bueno, aquí hay varias personas que trabajan en el tema de innovación pública, gobierno abierto, porque fue la que puso en marcha el primer portal de datos en abierto en España, Irekia, hace ya pues bastantes años, ¿no? Fue pionera. Y a día de hoy ella dejó pues esa parte, ¿no? Y sobre todo pues se ha hecho emprendedora y tiene su propia empresa orientada a trabajar con datos y periodismo, ¿no? O sea, todo el tema de Big Data y demás. Entonces buscarla porque es un perfil muy, muy interesante. Y bueno, es una pena que no se pueda tomar una cerveza con nosotros, en su caso tendría que ser sin alcohol, pero sí que nos ha dejado el vídeo que os vamos a poner para que de alguna manera la tengáis, y ella quería compartir conocimiento y tenía ya la charla preparada, así que Nagore con vosotros. Bueno, lo primero, perdonad por no haber podido estar ahí, pero cuando planifiqué acudir a Málaga tan solo lo hice en base a mi intuición, y es que no deberíamos creer en las personas visionarias. Hemos visto cómo desde lo público se realizaban grandes inversiones en infraestructuras, aeropuertos sin aviones, estaciones fantasmas, palacios de congresos vacíos, pero no solo a veces las administraciones se equivocan. Muchos comercios tienen que cerrar porque las personas no consumen lo que ellos habían previsto. Y ante eso hay quien pregunta a la gente lo que cree que necesita o realiza un proceso participativo. Pero es que los humanos también fallamos en nuestras previsiones, intenciones, propósitos. Por eso los gimnasios se llenan de matrículas en septiembre o enero. Nos apuntamos pensando que 2 meses después seguiremos yendo a spinning 4 horas por semana y nada más lejos de la realidad. Vamos, que no somos de fiar. No nos podemos fiar de la gente, no nos podemos fiar de los gobiernos por no poder, no nos podemos fiar ni de nuestra propia madre por mucho que nos quiera. Yo también he conocido la televisión en blanco y negro. Me han usado de mando a distancia para cambiar de un canal al otro. Cuando la primera televisión en color llegó a mi barrio, a casa de mis vecinos, pregunté a mi madre: «Amá, ¿y nosotros para cuándo?». Su respuesta fue contundente. Ya sabéis que el día que parimos adquirimos el superpoder de predecir el futuro. Te vas a caer, bebé, que se te van las vitaminas. Mi madre dijo: «Nunca. La televisión en color es una moda pasajera. La televisión en blanco y negro está aquí para quedarse». Pues bueno, a pesar de que llevo en mi ADN grandes dotes visionarias y además ya soy madre, a lo largo de mi vida siempre que hago uso de ellas fracaso. Igual ahora que estoy embarazada los poderes se me afinan un poco más. Aún así, por si acaso, sigo sin creer en las profecías. Por suerte ni yo ni quienes nos dedicamos al Big Data o a cualquier otro campo que se apoye en datos para reducir la incertidumbre. Vamos a repasar usos para demostrar que el éxito reside en la base científica y que las máquinas y la inteligencia artificial basada en aprendizajes, patrones, algoritmos, pueden aumentar las probabilidades de predecir sin necesidad de esos superpoderes. Sin duda, el uso más importante es el que utiliza la medicina para predecir enfermedades incluso antes de que se desarrollen. También hay estudios que demuestran que las personas que han conocido a sus parejas a través de aplicaciones que utilizan algoritmos para afinar la compatibilidad tienen una menor tasa de rupturas e insatisfacción. En educación también se puede ayudar a potenciar las capacidades del alumnado en función de sus aptitudes, diseñando un currículum personalizado incluso en esos momentos de la vida donde las hormonas no te dejan ver más allá de querer ser youtuber. Cuando aplicamos el inbound recruiting, captamos y retenemos talento en nuestras empresas, cubriendo necesidades que van más allá de los salarios o condiciones laborales, porque la afinidad entre esas personas y las compañías está por encima de eso. Spotify tiene más posibilidades de asegurar el éxito en tu boda que un DJ plegándose a las peticiones de la tía Pili. Y yo misma, por ejemplo, utilizo los datos para elaborar mensajes. Me dedico a la comunicación basada en datos, data-driven communication. Y a través de algoritmos llegamos a predecir qué palabras deben conformar qué mensaje, a través de qué canal, con cuánta frecuencia te lo tengo que repetir o en qué momento te lo tengo que hacer llegar con un único fin,
provocar una acción o reacción en ti para alcanzar mi objetivo de negocio o de gestión. Porque en definitiva, cuando comunicamos lo hacemos porque queremos obtener una reacción de la persona receptora. Que me conozca, que aprenda, que consuma, que me quiera, que decida, que empatice, contentarla, un largo etcétera. Quienes usamos el Big Data creemos en sus beneficios colectivos siempre que se respeten las reglas del juego y que hagamos conscientes a los y las usuarias, siendo claros y transparentes, del uso que vamos a realizar con sus datos. Es una herramienta que nos ayuda a reducir la incertidumbre y que, bien utilizada, puede ahorrar tiempo y dinero, facilitar el día a día, aumentar la felicidad, salvar vidas. Bueno, en definitiva, se trata de tomar decisiones inteligentes. Pero ¿cómo nos convertimos en organizaciones o ciudades inteligentes, las famosas Smart Cities? Porque en realidad los datos por sí mismos no nos dan esos superpoderes inteligentes. Los datos son solo eso, datos. Nos dicen que algo pasa en un lugar concreto, en un momento concreto. Por ejemplo, la cantidad de lluvia o litros caídos por metro cuadrado. Y no dicen más, solo dicen que se han registrado X litros en Y tiempo en Z lugar. Si esos datos crudos son tratados o refinados, podemos tener información. Es decir, que en un lugar o día ha llovido más que en otro, cuántos días de lluvia tenemos de promedio, qué ha supuesto en la cosecha, pero sigue siendo insuficiente, porque podemos tener mucha información sin convertirse en poder si no aplicamos todavía otra capa más, la del conocimiento. Es decir, necesitamos enriquecer los datos para que trabajen juntos más allá de la intuición. Sabemos cómo afecta la lluvia al consumo, por qué se vende más o menos. ¿Por qué no combinar nuestros datos con los datos meteorológicos, los datos de consumo de las tarjetas de crédito, qué clase de día es, laboral, festivos y rebajas, primeros de mes, la agenda del ocio? Y de esta forma ya estamos a las puertas de alcanzar la inteligencia. Es decir, si a ese conocimiento le dotamos de previsión y de una toma de decisión o de acción, nos estaremos comportando de una forma inteligente. Siguiendo con el mismo ejemplo, pues puedo prever qué inversión de compra realizar y sus plazos, o ajustar precios según demanda, o incluso gestionar mi calendario laboral según necesidades y ahorrar costes. Porque la inteligencia se alcanza prediciendo situaciones y aplicando soluciones o propuestas con creatividad. Pero ahora ya no os quiero hablar como profesional del Big Data, sino como ciudadana, como consumidora, que no necesito todo ese Big Data para ser inteligente, pero sí necesito el acceso a mis datos para tomar decisiones individuales que, junto con las de otras personas, construyan una sociedad inteligente. Desde la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, se supone que podemos acceder a nuestros propios datos. Y es que yo tan solo necesito los míos, no los vuestros, para poder analizarme, ser capaz de estudiar mi trayectoria, mis características, mi comportamiento. No necesito Big Data, pero sí recopilar todo mi Small Data. Y quiero saber quiénes son las personas con las que más hablo y de qué, lugares frecuentados, qué me ha gustado, la luz o el gas que he consumido. Eso sí, al igual que los profesionales del Big Data, la ciudadanía, los productores de datos, también necesitamos acceso a nuestros datos en tiempo real y de forma gratuita y en un formato reutilizable para poder garantizar que puedo usarlos, combinarlos o incluso intercambiarlos, ¿por qué no? Es cierto que tú, administración o empresa, eres dueño también porque los has recogido, pero me encantaría que nuestro acuerdo fuese uno basado en la colaboración. Además, no temas que los datos son mejores que el petróleo, porque tanto tú, recolector de mis datos, como yo, productora de los mismos, los podemos seguir utilizando de forma simultánea porque no se gastan. Que accedamos a ellos no hacen que pierdas un valor para ambos. Por lo tanto, ahora faltan facilidades por tu parte, porque yo también tengo derecho a tomar decisiones de forma inteligente. Yo también quiero saber qué alimentación debo seguir exactamente para estar sana, teniendo en cuenta mis propios análisis clínicos y hábitos. Quiero decidir mi propio itinerario formativo en función de mis aptitudes y objetivos y no de la oferta académica de una universidad concreta. Quiero elegir a qué parque ir en función de la calidad del aire o del grado de humedad más beneficioso para mi bienestar según los parámetros que va recogiendo mi reloj inteligente. Elegir una película independientemente del canal. En definitiva, quiero tener mi propio algoritmo. Por lo tanto, cuando llegue el día en el que tanto las administraciones como las empresas sean capaces de devolverme mis datos en tiempo real, yo ciudadana, yo consumidora de productos y servicios públicos y privados, podré ser mucho más inteligente. Y si la inteligencia es poder, por fin alcanzaré mis superpoderes. Podré predecir mi propio futuro, o al menos reducir incertidumbres, y lo que aún es mejor, tomar decisiones de una forma mucho más libre. Muchas gracias.